El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, llegó casi 3 horas después de la reunión que tenía programada con las comunidades que mantienen un conflicto con la empresa minera Las Bambas. Los comuneros esperaban ansiosamente su presencia para resolver un conflicto que le cuesta 5 millones de soles diarios a la región Apurímac. Tras permanecer poco más de hora y media y expresar un discurso en su ya tradicional estilo, se retiró asegurando que tenía otras cosas que hacer. Ustedes saben, el Estado tiene que realizar diversas actividades. Vengo también resolviendo otro conflicto en otro lugar. Y en este momento me tengo que retirar, tengo que ir, ¿no?, a atender otros asuntos de suma urgencia para el Estado. Pero eso no quiere decir, no quiere decir que ustedes continúen. Creo que usted puede continuar, este ministro. El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, manifestó su rechazo ante la actitud del premier e indicó que al menos esperaban una respuesta a todos sus reclamos. Por lo menos esperábamos una respuesta de parte del premier, pero aquí nos ha escuchado y se ha ido. Yo creo que, hermanos, vamos a esperar hasta su regreso y nosotros también nos retiraremos. Gracias. De esta forma nuevamente se rompió el diálogo. Sin embargo, durante su discurso, Aníbal Torres indicó que nadie tiene corona y que van a verificar todas las necesidades y compromisos de la empresa. Además, indicó que la mina debe servir para que gane la comunidad. Han dicho aquí con una expresión muy clara, la mina debe servir para que gane la comunidad. Para que gane la empresa minera, está invirtiendo su capital y tiene que ganar para que gane el país. Y eso está bien dicho y así tiene que ser. También indicó que la población no se debe dejar engañar por politiqueros, que su único fin es dividir al país. No se dejen engañar por politiqueros. Porque los politiqueros lo que buscan es dividir ahora a los peruanos. Eso es lo que buscan los politiqueros. Esos mafiosos, esos sinvergüenzas, esos que andan engañando a la gente ahora que estamos en un periodo de elecciones para ganarse los votos. La política no es esa. La política es otra cosa. Antes de retirarse, respondió sobre el pedido de la población para el levantamiento del estado de emergencia. Con relación al estado de emergencia, les digo lo siguiente. Muy bien. Como aquí estamos ambas partes actuando de buena fe, honradamente, ¿no? El estado de emergencia se levanta simultáneamente con el levantamiento también de las actitudes de fuerza y restableciendo la paz social. Eso se hace rápidamente por parte del Estado. No hay ninguna dificultad, ningún obstáculo. El gobernador de Apurímac, Baltasar Lantarón, indicó que el premier ha pateado el tablero y exigió la presencia del presidente Pedro Castillo para solucionar esta disputa. Si el premier no tiene la voluntad, que venga el presidente Castillo, o que el premier dé un paso al costado y que venga otra persona que tenga la voluntad de construir en el país políticas de desarrollo y de integración, las comunidades, la empresa y la y también el Estado. En paralelo a la mesa de diálogo en las regiones de Cusco y Arequipa, se desarrolló por segundo día consecutivo las marchas de los trabajadores de la empresa minera Las Bambas, quienes exigen al Estado que tengan un rol protagónico en la solución de conflictos con las comunidades. No tienen voluntad ni tienen la capacidad para resolver conflictos sociales. Primero, el premier Aníbal Torres los llama a los comuneros secuestradores. No, yo no voy a ir ahí porque me van a secuestrar. Luego va, hace acto de presencia y dice, me tengo que retirar. Lo estoy citando por si acaso al premier porque después dice que los medios nos inventamos las cosas, ¿no? Me tengo que retirar porque tengo que ir a atender otros asuntos. Se para
y se va. ¿Resuelve algo? No resuelve nada. En otra oportunidad dice, no se deben dejar engañar por politiqueros. Por eso, por ellos que prometen trabajar por el pueblo y cuando las papas queman, ¿no es cierto?, se paran y se van. El presidente Pedro Castillo y la titular